Y las catacumbas vienen a ser un cementerio semipúblico. Antes de la independencia, los cristianos se enterraban en las iglesias, en los conventos, y aquí se enterraban los simpatizantes de los franciscanos, ¿no? Devotos de San Francisco. Y era un cementerio semipúblico para todos, sin distinción ninguna. La cifra exacta no sabemos, pero se calcula que están sobre 30.000, de 30 a 50.000.